Y hola, antes de continuar con esta narración que ya veníamos desarrollando, es sumamente importante tener una pausa en este momento y antes de ver, después de toda esta historia de los reyes y el exilio del pueblo de Dios, de Judá, Babilonia y todo esto, de recordar un hecho crucial que justamente está enfocado en un libro muy especial en la Biblia, el libro de Ruth. Ahora, ¿por qué es especial este libro? Porque probablemente en este libro se dan uno de esos símbolos, uno de esos tipos de Jesucristo más potentes en todo el Antiguo Testamento. Yo creo que sí, en el top está, de todas maneras. ¿Y cómo empieza esta historia? Hubo un hombre de Belén llamado Elimelec. Elimelec y toda su familia, justo cuando los jueces estaban gobernando Israel, dice que vino una hambruna y ellos decidieron a raíz de la hambruna ir con toda la familia hacia Moab. Y es en Moab donde los hijos de Elimelec y de Noemí se casan con justamente dos personas extranjeras. Una de ellas era Ruth la Moabita. Y de hecho la historia empieza así, un poco digamos con incertidumbre y todo, y después se pone un poco más trágico. ¿Por qué? Porque Noemí finalmente pierde tanto a su esposo y también a sus dos hijos. Y en el contexto del cual estamos hablando en este momento, que una mujer quede sin el esposo, sin los hijos, realmente la ponía en una situación muy, muy complicada, muy difícil, tanto en lo social, tanto en lo económico. Y es ahí cuando Noemí decide regresar a su tierra, decide regresar nuevamente hacia Israel y de hecho les da la opción a Ruth y a su otra nuera y les dice, hey, mira, no es justo que regresen conmigo, ustedes pueden quedarse aquí. Y de hecho hay una despedida trágica ahí entre una de las nueras, pero finalmente Ruth decide y dice, no, yo me voy a ir contigo. Voy a ir contigo y tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, tu pueblo será mi pueblo. Y es así como Ruth y Noemí regresan a Israel. Ruth, obviamente, como moabita, era una gentil en medio del pueblo de Dios, en medio del pueblo de Israel. Pero es ahí cuando, vuelvo a repetir, dos mujeres sin la cobertura ya de sus esposos porque habían fallecido. Realmente el tema era muy complicado, muy, muy difícil. Y Ruth trabajaba arduamente, es más, recogiendo sobras en los caminos o en los graneros para poder que alimentarse ella y alimentar a Noemí también, a quien amaba mucho. Pero es en esa historia que aparece un hombre llamado Boaz. Y Boaz en la Biblia claramente es presentado como quien redime a Ruth. Y no solamente a Ruth, sino también a Noemí. Y esta es una de las figuras más asombrosas, una de las figuras más asombrosas en el Antiguo Testamento de lo que después Jesús iba a hacer con nosotros. Y de hecho hay una historia ahí bastante peculiar porque es Ruth quien se conoce con Boaz. Después Noemí le dice, oh, sí sé quién es, sí sé de quién se trata, mira, vamos, te vas a acercar a él de esta manera. Y finalmente hay una reunión ahí entre los parientes. ¿Por qué? Porque esa era la responsabilidad de ellos como parientes, de ver la posibilidad de justamente salvar de la hambruna a estas dos mujeres. ¿Por qué? Porque eran parientes. Eran parientes del esposo, en este caso, de Noemí. Y de hecho, la historia sigue muy emocionante. ¿Por qué? Porque hay una conversación ahí entre los parientes más cercanos de Noemí o del esposo de Noemí. Y finalmente, Boaz dice, yo redimiré a Ruth. Y no solamente a ella, sino también a Noemí y a toda y a todo este pesar que ellos estaban pasando. ¿Por qué? Porque redención justamente significa eso. Es liberar de algo que realmente estaba oprimiendo. Muchas veces redención está enfocado con liberar de la esclavitud, pero también está enfocado de liberar de algo que realmente es penoso o algo que realmente te está afectando. Y vos decides redimir a Ruth y a Noemí. Ahora, esta historia todavía se pone muy, muy buena. ¿Por qué? Porque, recuerda, Ruth era una gentil. Pero Ruth después llega a tener un hijo con Boaz. Y después este hijo tiene otro hijo y después otro hijo. Y es en ese linaje donde nace David. Por eso es que Ruth, de esta manera, una mujer gentil, gracias a la redención que aplicó en ese momento Boaz, como una figura extraordinaria de lo que Jesucristo hace con nosotros, Ruth llega a ser parte también de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermosa historia!
Así que creo que valía la pena hacer una pausa aquí y dedicarle un tiempo también valioso a este libro de Ruth. Nos vemos en el siguiente video.